Hola, hola, queridos amigos de Expoarte. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde cualquier lugar que nos estén viendo el día de hoy. Tenemos el placer de continuar con un programa más de Más Allá de un Clic. Hoy tenemos el privilegio de estar con un gran fotógrafo, pero antes de presentar a este querido compañero, buenas noches, Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Para mí es un gusto compartir con ustedes en esta noche y esperemos que sea para un gran provecho y para conocer mucho más a nuestro invitado. Bueno, y si gustan, Erika, preséntanos a este caballero. Ok, bueno, tenemos a don Mauricio Guzmán Víquez. Bueno, está muy joven como para el don, perdón, más bien. No se preocupe. Pero sí, no, para nosotros, como le digo, es un gusto tenerlo con nosotros. Esperamos que sea un rato ameno, ¿verdad? Y también a toda la gente que nos está viendo puede enviar sus consultas, sus saludos, y todo lo que sea de provecho para nosotros. Oh, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a Jonathan y a Erika y a todo el equipo de Ecuador. La verdad estoy muy contento, muy agradecido por estar acá y es todo un honor para mí poder compartir con ustedes. Súper bien, realmente para nosotros es un privilegio. Bueno, y ya estamos comenzando y ya tenemos A Dixie Guzmán, que etiquetó a Nayansi Gamboa. Que sabes de New Jersey, creo que es. Bueno, y súper bien. Bueno, antes de comenzar, más de lleno de Mau, con lo que es el tema de la fotografía, nos gustaría conocer un poquito más. ¿Quién es Mauricio? Contanos quién eres tú, de dónde eres, antes de contar un poquito de tu carrera como fotógrafo y profesional. Bueno, tal vez contarles que yo vengo, digamos, crecí, nací en Pérez Celedón. Digamos que por circunstancias laborales me trasladé a la capital, digamos, acá al centro. Y durante muchos años he vivido por acá, pero siempre sigo muy apegado a la zona, una persona muy tranquila y que me gusta poco el deporte, y, no sé, un poco tranquilo, digamos, en ese sentido. Amante de la fotografía, eso sí, ¿verdad? Súper bien, súper bien. Bueno, yo creo que eso es lo más importante. Bueno, vamos a comenzar enseñándole un poco a los amigos de lo que es la parte de fotografía. Nos vamos a ir desarrollando de acuerdo a los temas que tenemos ya preparados y de ahí. Vamos a comenzar por acá. Si nos contás un poquito, Mau, de lo que vamos viendo por ahí. Sí, bueno, eso es una fotografía conceptual, Atrapada se llamaba. Este es como un autorretrato conceptual, habla un poco de mí. Esta es una foto un poco especial que le hice a un adulto mayor, ¿verdad? Esta chica Adriana, modelo. Una fotografía también que significa muchas cosas. Esta es Tatiana. ¿Sí? Esto básicamente es como la fotografía conceptual que me ha ido, que he ido desarrollando poco a poco, digamos, que me ha ido gustando a través del tiempo y que he podido ir construyendo. Básicamente es lo que me ha atrapado en los últimos años y casi que todo mi enfoque está en tratar de ir mejorando en este sentido, ¿verdad? En este género fotográfico. Esta es parte de un proyecto que se llamaba Transición. Sí. Bueno, yo creo que Erika se quedó impresionada porque no dice nada, se quedó así como... Sí. No, demasiado artista. Y, por ejemplo, estas fotos, tú lo tratas de hacer lo más natural posible, mezclas otros programas para hacer diferentes arreglos, ¿cómo haces el proceso de edición? No, básicamente, digamos, excepto esta que está en pantalla, el resto de las fotografías, prácticamente la edición es muy básica, o sea, conceptos de piel, tonalidades y otras cosas, pero son en sitio, digamos. Trato de construir la fotografía en su momento, en el lugar, ¿verdad? Y no realizar como mucho un montaje o ese tipo de cosas.
Sí, me gusta prepararlas con tiempo, planificarlas, buscar los sitios adecuados o los que a mí me llaman la atención, pensar bien en la idea que quiero transmitir o en el modelo. Entonces sí, sí, sí me gusta tomarme mi tiempo para eso. Ok, excelente. Me encanta, realmente, son increíbles. Bueno, ya tenemos saludos que creo que son súper importantes. De Karen Acosta, dice, excelente fotógrafo, muy profesional y 100% recomendado. Saludos a Karen. Y también, V. Chari dice, excelente, es el mejor. Eso, saluditos. Qué bueno que realmente ya la gente te está apoyando, Mao. Qué lindo eso. Bueno, yo creo que vamos a iniciar. Tenemos unas pequeñas preguntas que la gente nos ha... Que hemos hecho un sondeo de varios amigos y varias preguntas muy importantes. Pero antes de entrar así a las cosas más profesionales, digamos, más a lo que es su carrera, ok, ¿cómo te mantienes creativo? ¿Qué haces tú para mantenerte creativo, para hacer estas cuestiones? Mira, eso es súper interesante porque yo más bien trato como de distraerme y enfocarme en otras cosas. Yo esto le va a parecer muy curioso, pero yo lo que hago es reparar la moto, dicen. Y es que a veces me quedo pensando simplemente y trato de ir resolviendo la idea en la cabeza y aunque esté haciendo otra cosa, es como, como una concentración, ¿verdad? Entonces llega la idea, la empiezo a desarrollar un poquito y en ese sentido, bueno, tiendo a dibujar, aunque no soy un dibujante muy bueno, por lo menos hago algunos garabatos como para que la idea me quede plasmada en una hoja o en algún lugar, ¿verdad? Y voy llevando un registro de estas ideas, ¿verdad? Ya a posterior, ya con más tiempo, con más calma, en otro momento, pues me siento y trato de desarrollar. Lo que yo rescato, digamos, de este proceso es de no perder la idea inicial. Por más loca que sea, por más absurda que uno piense que es. Mira, a veces uno dice, qué raro esto, no sé, se me ocurrió de repente. Entonces, esos pensamientos, esas ideas son las que yo trato de ir registrando, de ir guardando, y ya en su momento, pues, trato de darle como más contenido, de más forma a la idea, de tal manera de que pueda llevarla a un término de una fotografía, ¿verdad? Entonces, me imagino que ese librito donde vas guardando todos esos bocetos, esos croquis, esas anotaciones, no te puede faltar en ningún lado, o sea, te vas de vacaciones y te llevas el librito, más o menos. Mira, la verdad es que sí. Y esto, bueno, voy a mencionar a Matt, porque eso es algo que yo le aprendí en una charla a Matt, que Matt lleva su bitácora. Yo no llevo una bitácora tan elaborada como la de Matt. Me encantaría poder hacerlo, pero siento que todavía soy un poco desordenado como para eso. Y le admiro a ella el que lo pueda hacer, ¿verdad? Yo llevo hojas. Mira, yo llevo hojas. ¿Tenés por ahí, Mau? Perdón, Mau. ¿Tenés por ahí el cuadernito que estábamos viendo para que... para mostrar a los amigos? No se ríen de los dibujos, ¿verdad? Pero ves, por ejemplo, yo voy registrando. ¿Ves? Entonces, las ideas que van saliendo, que no me las copien, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, yo voy, agarro hojas y voy registrando todas las ideas que tengo. Entonces, como un proceso creativo, en realidad yo he aprendido que más bien hay que distraerse y hay que pensar en otras cosas. Por eso digo que hay que arreglar la moto. Yo paso arreglando la moto pensando nada más. Y eso sí, cuando tengo alguna idea que me interesa, que yo veo que hay, mira, aquí hay algo para hacer una foto, lo dibujo para poder recordarlo, poder tenerlo a mano en el momento que yo quiera hacer ya un trabajo más serio, ¿verdad? Pero sí, básicamente es una forma empírica y media informal, por decirlo así, ¿verdad? De llevar un registro, pero sí es muy importante hacerlo. Bueno, realmente yo creo que eso es algo súper importante que hemos ido aprendiendo de los fotógrafos y, bueno, ya no eres ni el... Siento que los que hemos estado acá entrevistando, siento que todos llevan su pequeño registro o su cuaderno de ideas y anotaciones que... Hoy me decía un amigo, ok, este programa es súper bueno, compartimos con amigos, con fotógrafos, con gente de calidad, pero ¿qué vamos a aprender en este momento con Mauricio?
no tienen que quedarse todos hasta el final, porque sé que hay unas cositas que van a aprender muy, muy buenas de Mau. Y como aprendimos la vez pasada de nuestra querida compañera Matt, es llevar una bitácora, llevar y hacer eso. Uh-huh. Okay. Vamos a seguir con otro video muy, muy bueno que tenemos acá. Y este, tal vez no que nos vamos al de modas o retrato, ¿cuál te gustaría? Puede ser el de moda, como para salir de esta parte de moda. Uh-huh. Sí, igual este, al final, Mau, bueno, ya tenemos, les contamos a los amigos, tenemos unas ciertas fotografías que igual van a ver en todos los videos, pero vamos a explicar un poquito más detalladamente 5 fotografías elegidas para que los amigos este, también las puedan ver. Ok, vamos a ver si estamos por acá. Ok, vamos por moda, ok. Si nos contás. Sí, bueno, básicamente tuve la oportunidad de participar en algunos talleres, en algunos eventos de moda, digamos, durante varios años. En ese sentido, le agradezco ahí a Roberto García, y un grupo que me involucró siempre en esa área. Y tuve la oportunidad de trabajar con bastantes modelos en estos eventos. Y bueno, obviamente ese tipo de cosas te llevan a conocer muchas personas, de maquillistas, etcétera, ¿verdad? Diseñadores. Y algo que siempre he tratado de hacer en mis fotografías es buscar de alguna manera de incluir, por decirlo de esa forma, una parte más artística, que diga tal vez un poquito más, que simplemente, digamos, la modelo y el vestuario, ¿verdad? Entonces, trato de aprovechar y de combinar esas dos áreas que me gustan tanto, ¿verdad? Para poder reflejar en la foto algo un poquito más, más conceptual, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Bueno, son increíbles, realmente. Este, aquí viendo los trabajos, bueno, son fascinantes. Veo que te gusta bastante la calle también. Mira, yo creo que son etapas. Pues en algún momento era lo que tenía. Vos sabés como fotógrafo que cuando uno está iniciando, porque yo en realidad yo me considero un fotógrafo reciente o nuevo, uh-huh. Digamos, uno recurre a lo que tiene. Y uno de mis consejos siempre para todas las personas siempre ha sido ese, que mira, tenemos que hacer las cosas con lo que tenemos cerca, ¿verdad? Uh-huh. En realidad para mí no existe el pretexto de que no tengo tal cosa, o me falta esto otro, o yo quisiera vivir en Nueva York para poder hacer fotos de calle bonitas. En realidad tenemos material en Costa Rica y tenemos muchos lugares que podemos aprovechar, ¿verdad? Ya sea en naturaleza, en calle, bueno, en ese momento era lo que tenía yo más a la mano y siempre trato como de utilizar los recursos que tengo cerca, ¿verdad? Okay. No, realmente súper bien. Aquí tenemos varios amigos que obviamente en este momento vamos a leer que están ahí. Aquí. Dice Alonso Soto Hernández, excelente Mauricio, un trabajo de calidad y sin duda un excelente colega. Muchas gracias, Alonso. Excelente bueno, fotógrafo también. Uh-huh. Tenemos el privilegio. Bueno, Alonso, hay que ya invitarlo, porque ya veo que apoya bastante a los colegas y eso es súper bonito ver de que realmente siempre está ahí apoyando. Un saludo a Alonso también. Y también ese Pan dice, excelente Mao, un gran trabajo. Saludos a Karina, sí, muchas gracias. Y Gabriela Guzmán, el mejor fotógrafo, súper recomendado. Ahí tengo a toda la familia apoyando. Y Ana Yancy Gamboa dice, éxitos Mauricio, eres una excelente persona y muy profesional. Muchas gracias, Ana Yancy. Y lo que es Nela Mata también, el mejor, Mau, sin duda. Saludos a Nela, muchas gracias. Por aquí tenemos al profe. Mario Peraza, profe. Sí, uh-huh. Gran artista y amigo. Muchas super gracias, bien. Mario. Uh-huh. No, y realmente qué felicidad para nosotros como equipo de trabajo de poder mostrar un poco más de lo que tenemos acá. Creo que podemos continuar con un resumen de trabajo que es bastante, bastante bueno, esta recopilación de los trabajos de Mauricio. No, creo que nos vamos a ir detrás de cámaras. Vamos a ir un poquito detrás de cámara antes de entrar así al plato fuerte. Vamos a darle este picante. Siento que vamos a darle este picante.
Hermano, contanos ahí, contanos un poquito. Bueno, esto es básicamente es como un resumen, ¿verdad? De un poco detrás de cámaras. He tenido la oportunidad de trabajar con varios artistas nacionales y esto es algo que agradezco muchísimo. Son personas que me han dado el apoyo al 100%. En este caso estábamos con Yesenia Reyes, la coreógrafa, y Daniel Carvajal. Daniel Carvajal, y, sí. Sí, estábamos haciendo unos retratos para ellos. Y le agradezco mucho, digamos, porque siempre me han dado la oportunidad, siempre han estado apoyándome. Aquí estábamos haciendo una sesión para algunos modelos, un poco de fotografía, digamos, que un poco urbana, combinada y otras cositas. Aunque no muestro mucho, sí realizo trabajos también sociales, digamos, de fotografía social, unas bodas, eventos particulares. Yo soy del tipo de persona que, hey, si me tengo que tirar al piso, me tiro al piso para hacer la foto, ¿verdad? Acá estábamos, ve, por ejemplo, en esta fotografía estábamos precisamente haciendo la foto que mostramos al principio. Estábamos trabajando en el centro de San José. Yo creo que todos tenemos fotos ahí, en ese lugar. Sí, ese es un lugar típico, ¿verdad? Mira, a mí los modelos vacilan mucho conmigo porque me sacan fotos donde estoy en el piso tomando la foto, ¿verdad? Entonces, o sea, ese tipo de circunstancias muy curiosas detrás de cámaras. Pero la parte que rescato, bueno, sí, es que me ha permitido conocer muchas personas, compartir con muchas personas. Y eso es algo muy bonito al final de cuentas, ¿verdad? Ok, en lo que es la preparación, Mau, digamos, ok, tenemos ahí las fotos detrás de cámara, súper bien. Sabemos todos que, digamos, una producción siempre nace en el corazón del fotógrafo, nace en tu mente, es igual en tus cuadernos y todo eso. Ciertamente, cuando vos estás en ese momento, sientes una plenitud al ver ese proceso, como vos decís, no te importa tirarte de panza. Yo creo que el buen fotógrafo, todos nos tiramos de panza, nos metemos al barro o lo que sea, nos mojamos, algunas veces hasta exponemos el equipo, un aguacero. Yo recuerdo una vez que yo estaba haciendo una foto, quería una foto y era con agua y toda la cosa, y uno tapando así con una mano la cámara y todo. ¿Te ha pasado? Contanos alguna experiencia tal vez así como extrema. Bueno, no, en realidad, digamos, las típicas. Una vez estábamos en la playa fotografiando, casi que vi un lente mío volar por los aires, casi que a punto de caer al agua, ¿verdad? Por dicha lo logramos atrapar donde iba. Pero son momentos en los que usted se queda frío, ¿verdad? Usted no sabe ni qué hacer ni cómo reaccionar, ¿verdad? Por dicha, no pasa más, ¿verdad? Pero todos sabemos que el equipo de fotografía es caro y obviamente a uno le duele, guarde. Son cosas que uno cuida muchísimo. En algún momento experimenté, digamos, con fotografía, que tengo que retomarlo porque en realidad es algo que me gusta, con fotografía de larga exposición en la playa. Y ahí, o sea, tuve serios problemas, muchas oportunidades por el tema del agua, ¿verdad? Porque estás expuesto y tal vez el ángulo que querés estás con el trípode metido en el agua, ¿verdad? Entonces son condiciones a veces muy, muy delicadas y de mucho cuidado, pero que gracias a Dios realmente no me ha pasado más. Realmente es bastante riesgoso y tal vez te ha tocado hacer fotografías, digamos, en la montaña, sí, de larga exposición, tal vez cielos, así, te hago, ¿has hecho este tipo de fotografías? No, en montaña dirás que no. Todavía no. Toda la que he hecho de larga exposición ha sido en la playa. Pues han sido poquitas en realidad, pero sí es un área que me gusta. Pero la hago como cuando quiero desestresarme por completo, digamos. Yo tengo una frase, yo me desestreso de hacer fotos haciendo fotos. Parece mentira, sí, pero yo creo que la gente no lo va a entender a uno. Tal vez vos trabajas mucho la parte comercial y bueno, es esa presión de entregar el trabajo y todo, pero para salir de eso, tal vez te vas a hacer lo que te gustan. Sí, de hecho, digamos, es una anécdota que siempre le comparto a la gente, y es que a mí la fotografía de retrato no me gustaba. Yo era algo que siempre evité, porque en realidad tenía problemas y me daba un poco de nervios y miedo interactuar con el modelo, con la persona.
Entonces, en realidad, yo cuando empecé con la fotografía, yo empecé con fotografía, digamos, que de paisaje o un poco de macrofotografía, por ahí, cositas así, porque me permitían pasar horas y horas y horas, ¿verdad?, tratando de hacer las fotos y eso me ayudaba a mí a desestresarme, ¿verdad? Me pasaba muy enfocado en lo que estaba haciendo, me gustaba muchísimo. Por eso digo que tengo que retomarlo, porque yo sé que es un tipo de fotografía que me gusta, pero sí reconozco que en algún momento, en una etapa que tal vez más adelante conversemos, sí, yo hice un cambio y empecé a sentir un gusto muy profundo realmente por lo que era el retrato. Me apasioné muchísimo por esa parte y más por la fotografía de retrato conceptual. Súper bien. Y Mau, Sí. una pregunta, ¿qué haces? ¿Qué pasas? Bueno, ahora nos estaba mencionando que te pones a arreglar la moto, que te pones a hacer otras cosas. Bueno, ¿qué hace Mau cuando no está tomando fotos, aparte de lo de la moto y esas cosas? Bueno, lo de la moto es metafóricamente, ¿verdad? Porque no tengo moto. Okay. En realidad es un dicho, porque en realidad es que paso pensando mucho en cómo desarrollo la foto. Pero, bueno, yo tengo otro trabajo, digamos, entonces durante el día, pues sí, estoy muy enfocadillo en mi trabajo. Pero digamos que trato de organizar mi día de tal manera que me alcance para hacer muchas cosas. Entonces ya tengo cierto esquema que me permite y que me funciona, ¿verdad? Entonces, digamos, soy una persona que me gusta acostarme tarde, duermo tarde. Normalmente a partir de cierta hora ya empiezo a dedicar tiempo para lo que es estudiar o prepararme en cuanto a fotografía, preparar mis trabajos, lo que yo quiero hacer o los retratos que tengo, las ideas que quiero desarrollar. Y son espacios que guardo mucho, que conservo y que trato de utilizar de la mejor manera que pueda. Y más o menos, ¿cuál es tu momento del día como que ya percibís que es como más creativo? Porque hay unos que somos diurnos, otros somos nocturnos, ya vi que te gusta acostarte tarde, entonces me imagino que te das Sí, más como por... en ese sentido yo soy de las personas nocturnas. Y Bienvenido al mira, club. yo llego un momento en el que ya después de terminar muchas labores diarias, me siento en la computadora, no sé, tal vez tipo 9 o 10 de la noche, y cuando me di cuenta eran las 3 de la mañana. Ya me desconecto completamente y se me pasa el tiempo. No me doy cuenta y simplemente ya cuando ya me di cuenta ya era madrugada, ¿verdad? Entonces, yo puedo decirle que sí soy más de esas horas de la noche. Y yo tengo una pregunta, perdón, Mau, tengo una pregunta muy importante que nos la mandaron al WhatsApp y es esta que estamos poniendo acá. Yo voy a ponerla por acá. No sé si la puedes ver, Mau. Ah, con el tema de los clientes que no están acostumbrados a las cámaras. Bueno, mira, me pasa mucho. Sí, he tenido muchos clientes y he tenido que trabajar con muchas personas que realmente nunca se han realizado una fotografía y le tienen miedo a las cámaras. En ese sentido, yo trato siempre de guardar la cámara por un rato y más bien tratar de comunicarme con la persona, de tratar de romper el hielo, de buscar la parte de amistad con esa persona, de acercarme a ellos, conversar, de tal manera de que llega un momento en el que ya la persona se siente más tranquila y más relajada, y no es hasta ese momento que yo empiece a hacer alguna fotografía. Normalmente cuando empiezo la primera foto, hago algunas fotos que ya yo sé que no me van a servir, simplemente como para Relajar el efectos de que la ambiente. persona se relaje. Y dejo, digamos, en ese sentido, las poses que ya yo sé que se me van a funcionar más con esa persona, o las luces y los esquemas de luz y todo el asunto que ya yo sé que me va a funcionar, lo dejo como de la mitad hacia el final. ¿Verdad? Ya la persona está más relajada, ya está más tranquila, ya está metida en lo que está haciendo, pero sí, ya hay que romper primero ese hielo porque si no, la persona se va a sentir como invadida, ¿verdad? Sí, bueno, aquí tenemos saludos de una querida amiga. Mira quién está por ahí. Ah, Matt. Saludos, Matt. Abracitos. Sí, buenísimo. Y aquí tenemos otro saludo. De Dice Alejo Alejo. Soto.
Ah, sí, seguí, Saludos, seguí. Alejo. Saludos a Mauricio, a mi persona y a ti. Okay. Bueno, tenemos otra pregunta. De hecho, esta pregunta es de una querida, de nuestra querida amiga, que está por acá. Vamos a ver. Es una pregunta muy, muy buena. Okay, a ver. Bueno, tenemos otro saludito también. Muchas Se gracias. ve Sí, Charlie. salud. Charlie. Ajá. Charlin. Charlie. Charlie, Charlie, Charlie. Charlie, Charlie. sí. Okay. ¿Qué Listo, Ari. recomendación darías a la hora de escoger llevar algún taller de fotografía? Perdón, ¿qué recomendación darías a la hora de escoger llevar algún taller de fotografía? Ok, vea, esto es algo muy interesante. Es una opinión muy personal. Y digamos que yo lo aprendí o lo he ido descubriendo con el paso del tiempo. Muchas veces no sabemos realmente qué es lo que queremos. Y obviamente, cuando quieres llevar un taller de fotografía, te encontrás en diferentes niveles. O sea, hay personas que empiezan desde cero, otras personas que ya saben técnica, manejo de cámara o otro tipo de cosas. Para mí, un aspecto muy importante, si uno pudiera, sería leer un poco en general sobre la fotografía, como para ir descubriendo más o menos qué tipo de fotografía te gusta. Porque antes de entrar a un taller, a menos de que sea básico, completamente desde cero, realmente es importante conocer, irse conociendo uno mismo qué tipo o qué género de fotografía nos gusta para poder ir escogiendo talleres que puedan reforzar un aprendizaje en esa línea. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la macrofotografía y yo sé que por ahí está Retana, ¿verdad? Con unas excelentes fotografías macro, pero no es tal vez lo que me apasiona tanto, ¿verdad? Entonces, a la hora de escoger un taller, uno tiene que saber qué, más o menos qué línea de fotografía te gusta y poder escoger temas que te favorezcan y puedas desarrollarte como artista o profesional, ¿verdad? Sí, qué importante eso que vos decís, Mau, porque cuando nosotros iniciamos, generalmente toda persona que comienza en esto de amar la fotografía dice, quiere esta cosa, quiere esto, y tal vez compra una cámara con un lente 18-55, donde tal Exacto. vez puede ser mucho mejor si va a hacer más fotos, digamos, en una pasarela o algo así. Preferiblemente, tal vez comprar de inicio un 18-105, 140, que al final es el lente que realmente te va a servir y vas a invertir un poquito más. O como vos decís, si le gusta el macro, llegar y empezar a buscar esa línea en el inicio. Sería lo ideal, ¿verdad? Porque mira, bueno, hablando en términos de equipo, el equipo siempre es algo que es caro, ¿verdad? Hasta los accesorios, casi que todo es caro, el equipo es algo muy delicado. Y realmente la mayoría de nosotros no podemos darnos el lujo de tener el equipo más caro para hacer todos los géneros de fotografía. Entonces sí debemos ser selectivos y sí es importante conocernos a nosotros, digamos, qué es el tipo de fotografía que queremos desarrollar, como para poder ir haciendo inversiones que realmente a largo plazo nos funcionen. Sí, yo he visto, A por ejemplo. mí, Dale, Erika. perdón, no, 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 a mí personalmente también me ha pasado. A mí me gusta mucho la fotografía, pero no tengo, digamos, una cámara. O sea, las fotos que yo hago son con el teléfono. Y en la mayoría de los cursos que también había averiguado de fotografía, lo que dicen, no, de que tenga un teléfono de alta gama, con buena memoria. O sea, como para no desmotivar tampoco a la gente, ¿verdad? O sea, si uno tiene ganas. Y no le van a decir, mira, no, si no tienes la cámara tal, XXXX, no puedes matricularte en el curso. Entonces, tratan como de ser muy inclusivos y que la gente también disfrute lo que es la Aún fotografía, así, ¿verdad? digamos, por ejemplo, yo he tenido experiencias dando clases de fotografía y muchos de los alumnos llegan con el teléfono a hacer las fotos, por ejemplo. Y después de llevar un curso básico o ya por lo menos tener ciertos conceptos básicos, es que empiezan a seleccionar la cámara ya con un poquito más de criterio. Claro. Que a mí tal vez en lo personal me hubiera encantado poder tener un poquito de criterio. Yo cuando compré la cámara no sabía ni qué estaba comprando. Pero sí es bueno, digamos, como consejo para mí,
digamos, de parte mía, es que hay que asesorarse un poquito para saber más o menos qué es el estilo de foto que quieres hacer y ver más o menos qué tipo de equipo te puede funcionar. No, y tal vez como decías antes, para romper ese hielo con las personas, con los lugares, con las cosas, con qué se siente uno más cómodo también, me imagino que también para empezar así. Hay algo importante, generalmente cuando usted va a una tienda, cualquier tienda, y el vendedor le vende por venderle, no te vende por lo que usted va a ocupar al final. Tal vez se puede vender una cámara, digamos, también importante. En eso del asesoramiento, voy a meter un poquito la cuchara, y siento que es muy importante buscar el lugar correcto y apropiado, que te den respaldo del equipo, que digamos, sabemos que hay tiendas en el país donde compras algo que tal vez vale 500,000 pesos, vas a esa tienda y te salen 1,000,000 de pesos al final porque te embarcaste en comprarlo en cuotas y cosas así. Es muy complicado y al final vos como fotógrafo decís, bueno, hey, la cámara valía 500,000, por decir un ejemplo, y me fui a estas tiendas y terminé pagando 1,000,000 de pesos. Si hubiera pensado eso inteligentemente, o más bien, si alguien me hubiera ayudado y asesorado con ese millón, me hubiera comprado esta cámara de mejor rendimiento, con un lente mejor y todo lo demás, como me pasó a mí. Sí, exactamente. Sí. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, Erika. Dice. O Mau, cualquiera. Dice, todo en la vida tiene un lado bonito y un lado feo, por decirlo de alguna manera. ¿Nos podrías decir su opinión de estos dos aspectos? Bueno, una muy buena pregunta, por cierto. Bueno, existen los lados bonitos, sí, digamos, en la fotografía, por lo menos en el área en la que yo estoy, que me gusta la fotografía conceptual. El que un trabajo tuyo sea reconocido de alguna manera, por más simple, digamos, que sea, ese reconocimiento siempre te genera cierto orgullo, cierto sentimiento, ¿verdad?, emoción, que es como una meta de alcanzar, ¿verdad? Es como un objetivo que lograr. Entonces, esa parte es muy bonita, te llena mucho emocionalmente, el sentir que tu trabajo le gusta a las demás personas o le gusta a un cliente, o tan simple como que un cliente realmente te diga, mira, me encantó el trabajo que hiciste. Así eso, ya eso es suficiente para uno sentirse satisfecho con lo que está haciendo, o cualquier otro tipo de reconocimiento ya un poco más elevado, ¿verdad? La parte fea, bueno, no sé, siempre creo que en el tema de la fotografía y como un arte, siempre es una lucha constante. De hecho, uno de los problemas es crecer realmente. Tienes que tener como los objetivos muy claros porque estás a veces, y eso es un sentimiento como muy personal, a veces se siente uno que está como nadando contra corriente, ¿verdad? Pues está solo contra el mundo, ¿verdad? Y la labor del artista a veces es compleja porque no siempre es bien reconocida. Entonces, de alguna manera estás luchando siempre contra eso, ¿verdad? Tienes que tener como mucha fuerza, mucha motivación, mucha pasión para poder ir uno sobrellevando las cosas. Yo creo que yo me enfocaría en esas dos cosas, en esos dos aspectos realmente. Sí. Bueno, Mau, ya casi vamos a un corte comercial, pero vamos a hacer algo muy importante y es que nuestros queridos amigos, cuéntanos, por favor, Mau, ¿qué redes sociales las personas se pueden contactar, qué páginas antes de ir al corte comercial? Claro que sí. Bueno, tengo una página en Facebook que se llama Fotografía Mau Guzmán. Ahí pueden encontrar bastante de mi trabajo. Y tengo el Instagram. Tengo dos Instagram. Este que es el @ Mau Guzmán Art y otro que es @ Mau Guzmán Foto. Lo estoy apenas construyendo. Igual me pueden contactar al número de teléfono, ¿verdad? Súper bien. Bueno, chicos, no se vayan. Vamos a un pequeño corte comercial y más bien aproveche para compartir esta charla tan buena que tenemos con nuestro amigo
Mauricio, para que invite a todos sus amigos, diga, sí, hay un fotógrafo excelente, de calidad, no tiene que perdérselo, así que conectes en todos. Venimos en breve. Bueno, regresamos, queridos amigos. Bueno, les contamos que el día de hoy tenemos el placer de compartir con Mauricio Guzmán, un fotógrafo costarricense muy, muy excelente. Tenemos un par de saludos por acá. Erika, si nos ayudas. Ok, dice Cira Barquero Guzmán, excelente ser humano, profesional y maestro del arte fotográfico. Saludos a Cira, muchas gracias. Ok, súper bien. Mauricio, ¿te parece si seguimos con el resumen de trabajos? Ya el claro tema sí. Fuerte. Perfectísimo. Ok, si nos contás ahí, Mau, por favor. Sí, este fue, digamos, siempre me gusta como tratar de incluir un poco ahí la parte artística, ¿verdad? Ese fue un retrato, se llamaba Epifanía. Estos son trabajos que he hecho con diferentes modelos, artistas nacionales, siempre tratando de incluir, digamos, esa parte artística. Me gusta mucho, por ejemplo, cuidar elementos como la luz. Me gusta tratar de mejorar siempre la parte de iluminación en mis retratos y de incluir un poco alguna expresión que me diga algo, ¿verdad? Algo más allá de simplemente un retrato. Como le digo, es muy curioso porque yo cuando empecé no era mi fuerte, realmente no era algo que me atraía mucho, pero poco a poco y me fue gustando, fui desarrollando una pasión, ¿verdad?, por el retrato. Y esto es como, digamos que un resumen de los trabajos principales. Acá está Pedro Canmani, que tuve la oportunidad de conocerlo y trabajar con él. Muchos de ellos son exteriores, trabajo mucho también en estudio. En realidad los dos tipos de fotos me gustan, ¿verdad? Qué buenas. Aquí, digamos, también tengo que reconocer que mucho del trabajo que yo he hecho, he contado con la colaboración de muchos, de muchas personas, ¿verdad? O sea, tanto maquillistas como algunos diseñadores que me han colaborado, tanto de diseñadores de ropa como diseñadores de joyas, ese tipo de cosas. Me han colaborado en muchos trabajos y es algo que siempre yo agradezco mucho, ¿verdad? Porque siempre es bueno estarse rodeando de personas que quieran apoyarte y apoyar el arte que uno está haciendo, ¿verdad? Eso es un poco de mi trabajo comercial. Qué bonito es eso. Sí, sí me gusta realizarlo. Digamos que me gusta más el retrato conceptual, pero bueno, es parte del trabajo, de lo que hago.
Y bueno, aquí son unas exploraciones que estaba haciendo en términos de iluminación, algunos conceptos que a veces me gusta desarrollar ya como en privado, ¿verdad? Ya como parte de ese desestrés que estábamos mencionando antes, ¿verdad? Sí, para usted. Para mí, exactamente. Qué buenas se ven esas. ¿Cuánto planeas una foto o las dejas al azar, Mauricio? Uy, bueno, yo me considero una persona que soy un poco estructurada y vieras que no sé si eso será bueno o será malo, pero he aprendido a vivir con ello, ¿verdad? Y he tenido que irlo aceptando. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre les digo, bueno, la verdad, en honor a la verdad, sí pienso mucho las fotos y trato como de planificarlas mucho, tal vez más de la cuenta. Pero también tengo los momentos en los que dejo un poquito más a la inspiración del momento y tratar de que las cosas fluyan. Por ejemplo, la foto de la chica en la playa, fue una foto muy, muy espontánea. Estábamos haciendo una sesión de fotos que no la habíamos considerado. No sé si la tenés por ahí. Déjame ponerla, Mau, por favor. Esa fue una foto, por ejemplo, que estábamos trabajando en una sesión y de repente vimos el lugar, o sea, yo vi el lugar, me estaban reventando las olas y ahí mismo tomé la decisión de que ese era el cuadro que yo quería, ¿verdad? Entonces, obviamente me fui, busqué el sitio donde quería que la chica se sentara y esperamos un buen rato que la ola llegara para que reventara la ola exactamente ahí y poder tomar la foto. Entonces hicimos varios cuadros. Nos apoyamos ahí con un poco de iluminación eso fue más fluido, digamos, fue espontáneo. En cambio, hay otras fotografías. Perdón, Mau, ¿te acordás del esquema que hiciste acá, más o menos? Una sola luz de frente al rostro de ella. Ok, súper bien. En cambio, digamos, tenemos otro tipo de fotografías como la de Adriana. Ok, voy. Sí, eso fue parte de un trabajo, un taller que tuve la oportunidad de llevar, por cierto, con Mario Peraza, que es una persona que yo admiro y respeto mucho y le agradezco mucho siempre todo el apoyo que me ha dado. Esta fue una foto que fue más pensada, más planificada y de alguna manera en el momento en el que yo vi el espacio y vi esos cuadros en la construcción, yo dije, ahí quiero yo la foto. O sea, ahí ya yo sabía que yo quería una foto ahí. Y bueno, ahí la trabajamos. Esta sí fue una foto un poco más planificada. Entonces, realmente mi trabajo lleva Me un poco de encanta las porque dos sobra cosas. gris, Mau. O sea, Sí, cualquiera eso. dice, Sí. para hacer una buena foto, cualquiera diría, perdón que te interrumpa, cualquiera que diría, para hacer una buena foto, usted necesita, por ejemplo, un escenario viejo, una casa antigua o un bosque así allá en Europa o así. No, no, este se ve que es cualquier escenario, pero con los elementos importantes y con esa creatividad de una vez en tu mente, que nació en tu mente donde lo vistes y ¡pam! Ahí está. Yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que tener claro como artistas es que siempre tenemos que estar abiertos a este tipo de situaciones y tener cierta capacidad para observar más allá de lo que tenemos al frente, ¿verdad? De poder ver un poquito más, poder imaginarse la fotografía, poder conceptualizar en la cabeza lo que queremos hacer. Eso es algo que como artistas siempre tenemos que explorar y tenemos que tratar de ir perfeccionando o mejorando, ¿verdad? Me encanta, realmente. Aquí tenemos otro par de saluditos de Dice otra. Estés, dice felicitaciones por el espacio, muchos éxitos. Muchas Esa es gracias. otra excelente fotógrafa y por acá tenemos otro. Dice Cira Barquero Guzmán, excelente ser humano, profesional y maestro del arte fotográfico. No, muchas gracias, Asira. Ok. Bueno, vamos a seguir, Mao, mostrando un poquito más acá. Tal vez si continuamos con esta. Sí, Contanos un esa, bueno, poquito. la espera, esa la hice en el 2018. Cuando hago mis retratos, siempre trato como de realizar alguna temática, ¿verdad? Alguna idea. En este caso, parte de lo que yo quería mostrar, digamos,
eran algunos momentos en los que como seres humanos nos encontramos y queremos, o estamos en una situación en la que estamos esperando que algo suceda y no sucede. Esa fue la idea básica de la fotografía. Y como siempre digo, bueno, como artista, todos tenemos nuestro lenguaje para expresar las cosas, ¿verdad? Entonces yo trato de expresarlo de esta manera, ¿verdad? Ok, súper bien. Erika, no sé si tenés alguna otra preguntita mientras continuamos con la próxima. Bueno, más que todo, digamos, cuando tú estás trabajando, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? O sea, si estás con alguna ambientación, si necesitas algún tipo de, no sé, motivación, o si el modelo o la modelo te pide algo, alguna música, ¿qué más te gusta? Sí, vieres que en ese sentido yo soy muy abierto. En realidad me interesa más que la modelo esté relajada o las personas que están conmigo estén relajadas. Sinceramente yo me desconecto. Cuando estoy haciendo una sesión de fotos yo me desconecto y me enfoco tanto en el resultado que quiero que sinceramente no me da tiempo de pensar en qué tipo de música quiero escuchar. Entonces, en muchos casos lo que hago es que yo bajo el parlantito, ¿verdad? Yo llevo el parlantito y ellos se conectan y ponen la música que ellos quieran escuchar, ¿verdad? Entonces, yo ni cuenta me doy. Yo creo que ese es un tip súper importante. Creo que todos los fotógrafos siempre buscan que el cliente se sienta bien, que se sienta ameno. Yo conozco algunos que incluso le tienen galletitas y refrescos y todo al cliente para que... Hasta donde se pueda. Lo que sí hago, y eso sí me gusta hacerlo, es que como trabajo de noche, la parte de postproducción, entonces sí me gusta en ese momento escuchar ya música que sea de mi agrado. Ahí sí, ya digamos en un ambiente más relajado, más tranquilo, después de la sesión de fotos, cuando yo voy a empezar a seleccionar o a editar alguna de ellas, ahí sí yo pongo mi música, la que me gusta, y me concentro, y ahí sí. Okay. Súper bien. Contanos de esta siguiente obra. Bueno, esta me gusta por varias razones, pero principalmente, bueno, Wendy es una modelo espectacular, siempre me ha encantado trabajar con ella y ella lo sabe, ¿verdad? A mí me encanta su tono de piel y su forma de trabajar, realmente es una modelo que uno siente que le puede sacar mucho provecho, ¿verdad? Desde el punto de vista fotográfico. Pero, digamos que a partir de este tipo de fotografía que le hice a Wendy, yo empiezo a hacer un poco de retratos, un poco más, tratando de combinar un poco varios aspectos, por ejemplo, la parte conceptual, pero me gusta cierta simpleza de la fotografía, ¿verdad? Digamos que no hay elementos que recargan, otro tipo de cosas. Entonces, digamos que marcó un inicio en una serie de fotografías que he venido desarrollando a nivel de retrato, que me han gustado mucho y siento que siento que he podido, digamos, resolver, ¿verdad?, de alguna manera. Sí, no, realmente es impresionante. Aquí tenemos otra fotografía para los amigos que están viéndonos, que realmente para mí es muy buena. Y siento que esta trae un cierto brillo, una cierta vida, transmite bastante. Contanos de esta, por favor. Es que, bueno, no la estoy viendo, Jonathan. Ok, vamos a ver. Ahí. A ver. Listo. Ok. Sí, esta es uno de mis últimos retratos. Esta es una foto interesante. Igual, lo que yo trataba de expresar acá, digamos, era básicamente que no importa qué tan duro el mundo te empuje, siempre va a haber algo interior que es más fuerte. Entonces, esta es como la idea principal de lo que yo quería desarrollar. Y trato de combinarlo lo más sutil que yo pueda, ¿verdad? Para que no sea como algo muy, muy evidente, muy claro, porque es el estilo que me gusta, ¿verdad? Entonces, esta fotografía es básicamente creo que la única que tengo, una de las pocas que tengo en la que sí he hecho un cambio de fondo, digamos, un poco más evidente, y es una imagen que, digamos, lleva como un tipo de montaje, ¿verdad? Pero era la forma en la que quería expresar ese sentimiento
de que se puede ser más fuerte lo interno. En mis fotos me gusta mucho, yo soy una persona muy positiva, digamos, entonces a pesar de que las circunstancias siempre golpean, ¿verdad? Esto nos pasa a todos, de alguna manera. Yo siempre trato de darle a las fotos un enfoque muy positivo. Entonces, casi en todas, o en la mayoría de las conceptuales, trato de tocar el tema de que estás luchando contra algo, estás esperando algo, estás en alguna posición tal vez difícil o incómoda, pero siempre trato de darle un enfoque de esperanza, de que se puede salir adelante, de que hay algo mejor, de que, ¿verdad? Entonces, yo trato de ver las cosas siempre de una manera muy, muy positiva. Mau, decime una cosa. ¿Cuáles son los tres tipos de fotografía que más te gustan? Ok, a nivel general, digamos, obviamente estoy enamorado de la fotografía conceptual y la verdad tengo la idea de seguir desarrollándola por mucho tiempo. Me gusta mucho la larga exposición, que es algo que requiere tiempo. Admiro mucho a las personas que se dedican a este tipo de fotografía porque lleva mucho trabajo detrás, ¿verdad? Muchas horas de espera. Y a mí me gusta verla y me llama mucho la atención. Y el otro tipo de fotografía que me gusta también y que voy a tratar de ver si puedo explorar un poquito más a nivel personal es la macrofotografía. Tal vez no a nivel extremo, porque, ¿verdad? No es tal vez mi intención, pero sí un poco de macrofotografía es lo que me gusta. Sí, realmente súper interesante. Creo que Erika tiene la siguiente por ahí. No sé, digamos, si a nivel personal te pasa que tienes como ese síndrome del fotógrafo, que tal vez están en un cumpleaños, están en una sesión de algo, están en un matrimonio, están, no sé, y después ven las fotos y ¿dónde estaba Mauricio? Y como, o usted es el que toma las fotos, yo creo que eso, o cuando le toman las fotos, no queda como usted quiere quedar, o siempre, no sé. Sí, yo creo que eso es como un clásico, ¿verdad? normalmente, yo creo que la mayoría de los fotógrafos somos muy estrictos con los criterios fotográficos y nos pasa muy, muy seguido, muy a menudo que no quedamos bien en las fotos, no salimos bien en las fotos, o cuando nos toca a nosotros que nos tomen la foto, nosotros salimos o borrosos. En viajes, por ejemplo, a veces es frustrante porque, digamos, trata uno de tomarse una foto con aquel monumento, no sé, lo que sea, donde estés, ¿verdad? Y cuesta, o sea, entonces, y a uno, digamos que... Le pasa la cámara a alguien y no te queda la foto. Mira, y me ha pasado que la gente llega en algún lugar y te dice, mira, ¿me puedes ayudar y tomarme la foto? Claro, yo te la tomo, ¿verdad? O sea, pues me dan la cámara y yo tomo la foto, ellos no me conocen, no saben quién soy. Yo tomo la foto y trato de que quede lo más encuadradita posible y lo bien iluminada y todo el asunto, pero vos llegas y pedís el favor y cuesta que... Queda borroso con lluvia. Sí. No pasa muy bien, mucho, ojalá. Sí. Aquí tenemos otra pregunta de los chicos. ¿Quiénes son sus fotógrafos favoritos? Ok, a nivel de fotógrafos, yo manejo, digamos, como varias categorías, por decirlo así. De los antiguos o de los un poquito más viejitos, digamos, me gusta mucho Richard Avedon. Me gusta mucho cómo él incorporó el movimiento en las fotografías de moda. Es algo que me llamó mucho la atención porque él vino a cambiar como ese esquema, ¿verdad? Me gusta también Irving Penn, que es un fotógrafo de retrato de Estados Unidos. Entonces siempre me gustó mucho la forma en la que él realizaba sus retratos. Después un poquito más contemporáneos o más cercanos, me gusta mucho Joe McNally, digamos, este muchacho estadounidense que trabaja muy bien lo que es la parte de la luz y del color en sus fotografías. Prácticamente son impecables. Me gusta mucho la forma conceptual de dos fotógrafos en particular. Uno que es Eugenio Recuenco, me gusta mucho su proyecto 365, un proyecto muy interesante. Y me gusta mucho Chema Maddox, la forma en la que él de una forma muy simple, conceptualiza ideas enormes, ¿verdad? También, bueno, a nivel nacional, yo siento que también nosotros tenemos mucho fotógrafo de mucha calidad. Obviamente,
Tenemos a Mario Peraza, que siempre va a ser uno de los principales referentes a nivel nacional, pero también, digamos, hay fotógrafos como Gustavo Valle, bueno, el mismo Alonso por ahí, Matt por ahí, que son profesionales que han venido haciendo cosas muy interesantes. El mismo, por ahí está Sebastián Barlo, que también le he visto trabajos muy hermosos. Y hay varios, tal vez se me escapan algunos, ¿verdad? Pues son muchos, pero yo creo que a nivel nacional también tenemos mucho potencial. Y en la medida en que ese potencial crezca aquí a nivel nacional, nos vamos a beneficiar todos también, ¿verdad? Sí, súper genial. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, Erika. Dice, tres cualidades que todo fotógrafo debería desarrollar. Bueno, vamos a ver. Bueno, una de las cosas que siempre debería tener un fotógrafo es pasión. Porque para mí eso es como el motor que te mueve, ¿verdad? O sea, definitivamente para poder llegar a cierto nivel o poder, digamos, desarrollar el tipo de fotografía que uno quiere, tiene que estar lleno de pasión, ¿verdad? Creo que también hay que tener un poco de paciencia, porque los resultados no se logran normalmente de un día para otro. Yo siempre le digo a la gente o a las personas que la fotografía para mí es como cuando vos querés aprender a tocar un instrumento musical o como cuando querés aprender un idioma, ¿verdad? No en la primera clase ya sabes hablar inglés, ni en la primera clase ya aprendes a tocar el instrumento musical. Es una cuestión de práctica. Entonces, tener mucha paciencia, ¿verdad? Te va a ayudar a no frustrarte, a saber que tienes que saber esperar, que va a llegar un momento en el que vas a poder crecer como fotógrafo. Y lo otro sería, digamos, esa constancia, que para mí sería muy importante, ¿verdad? Siempre tener esa constancia de seguir. El mundo no es fácil y para mí, yo siempre trato de ver como que siempre estás tratando de escalar y tratar de subir en todas las áreas, por decirlo así. Y uno tiene que aprender a ser constante, ¿verdad? Vivimos en un mundo muy digital, lleno de redes sociales, donde si no, digamos, nos medimos a veces inclusive por likes, que realmente no son importantes. Entonces, a veces hacemos un trabajo de 3 meses, 4 meses ahí de planificación, subimos la foto y recibimos pocos likes, pero tenemos que ver un poco más allá. No se trata de cuánta aceptación tengas en una red social, no se trata de eso, se trata de crecer como artistas, de crecer como profesionales, de desarrollarse, de poder ser mejores, de dedicar más tiempo, más pasión a algo que realmente nos gusta. Y yo me enfocaría, digamos, en estas tres cosas. Okay. Regresando a los muchos likes o a los pocos likes, yo siento que eso es algo que todas las personas cuando están iniciando su carrera como fotógrafos o en su pasión como fotógrafos, porque algunos no lo toman como carrera a pesar de que son demasiado buenos, creo que eso le pasa, digamos, por ejemplo, a los fotógrafos de naturaleza o de aves o así, que usted ve la fotografía de un ave increíble y usted dice, pero es que ese es un fotón o es un atardecer uh-huh. increíble. Y tienen 3 likes. Sin embargo, tal vez suben algo de moda, de alguna muchacha famosa o así, tienen bastantes likes. Y una foto con otra no significa que una sea, a mi parecer personal, no significa que sea mejor una u otra, sino uh-huh. que tal vez el concepto o el conocimiento o el amor de la gente por la fotografía bien elaborada no se ha desarrollado totalmente. Yo creo perdón. Dale, Mau. Sí, no, yo creo que por eso es importante que a nivel fotográfico el país esté creciendo, digamos, que se vaya dando una cultura de más fotógrafos, precisamente de los que quieren aprender más y de los que quieren crecer más. Porque ese tipo de circunstancias siempre se van a dar, siempre va a llamar más la atención, tal vez una foto un poco más informal, pero que muestra ciertas características, ¿verdad? Que otra, que por ejemplo una fotografía, yo conozco fotógrafos de naturaleza, ¿verdad? Que van y hacen sus giras y tardan un montón y es complicado fotografiar el ave, ¿verdad? O el animalito. O los fotógrafos de paisajes, que a veces tienen que hacer varios viajes a la misma locación para hacer una fotografía.
y no tienen tal vez el reconocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso sí es muy importante uno tener claro que en realidad las redes sociales no son un parámetro para decir si el trabajo está bien o está mal, ¿verdad? Y sin quitarle mérito a ninguno, ni a uno ni a otro, ¿verdad? Simplemente es que no podemos utilizar eso como un parámetro realmente. O sea, aquí lo más importante es que uno como artista se enfoque en lo que está haciendo y trate de crecer como artista. Y ver a qué público se lo está publicando, valga la redundancia, o sea... Por supuesto. Porque hay diferentes grupos para cada cosa. Y... Bueno, Mau, contanos, ¿esta foto cómo la hiciste, por favor? Esta es la de la playa, ¿verdad? Sí. Perdón, es que tengo como pegadillo lo de la imagen, no sé por qué. Ok, vamos a ver, voy a hacerla en grande, a ver, ahí la ves mejor. Sí, es la de la playa, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, esta fotografía la hice en la zona sur. De hecho, bueno, yo soy de allá, ¿verdad? Como les comenté al principio. Y me gusta mucho esa zona de la playa. Es una zona muy rocosa. Y yo, digamos que una vez aprendí algo. Andaba con un grupo de amigos y estábamos conociendo un lugar nuevo. Y entonces todos estábamos tomando fotos, ¿verdad? Y en ese día, cuando vieron las fotos que yo estaba tomando, todos me preguntaron que dónde estaba eso, yo no vi eso, y yo no vi esto otro. Y bueno, como parte de la experiencia uno se da cuenta de que realmente uno aprende a ver diferente a las demás personas, en cierto sentido, ¿verdad? Yo cuando voy a un lugar trato de ver elementos que me llaman la atención y que son diferentes, o trato de ver el mundo de mi manera, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago un retrato, ya sea artístico, conceptual, o todo este tipo de cosas, o cuando hago alguna fotografía de paisaje como esta, siempre trato de meter la parte artística, ¿verdad? Entonces, por decirlo de esa manera, esta es mi forma de ver el mundo, ¿verdad? O de ver la playa. Traté de darle un enfoque un poco diferente, como si fuera de otro planeta, ¿verdad? Completamente. Es una fotografía de larga exposición con una pequeña colorización. Esto es básicamente, es algo muy sencillo en ese sentido desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Pero es como mi manera de mostrar el mundo de una forma diferente, ¿verdad? ¿Esta foto a qué hora la hiciste, Mau? Mira, esa foto estaba creo que como entre 5:30, tal vez por ahí, o casi 6, no sé, ese rango, ¿verdad? Prácticamente la puesta del sol. Y si lo ves bien, allá en la cúspide, a la derecha, al fondo, allá hay una persona. Entonces ahí está el elemento humano presente en la foto, porque era parte de lo que quería mostrar, ¿verdad? Parte de la temática de la foto. No, para mí esta foto es espectacular, realmente es una foto que siento que sí, ay, expresa mucho. Okay. Vamos, bueno, ya casi vamos finalizando. Tengo una pregunta muy, muy, muy importante que creo que eso es como el, creo que es como el sello de oro de este pequeño programa a nuestros queridos amigos fotógrafos. Antes de finalizar, por favor, volvernos a contar tus redes sociales para que los amigos que están viendo, están conectando, que te sigan, que te vean. Ok, mi página en Facebook se llama Fotografía de Mau Guzmán. Ahí pueden seguirme, pueden ver mis trabajos. Les agradezco ahí el like, me apoyen, ¿verdad? Y en Instagram tenemos el Mau Guzmán Art. Básicamente donde estoy tratando de enfocar todo lo que es la parte artística, y el Mau Guzmán Foto, que es donde está un poco más pensado para lo que es la parte comercial. Sí, no, bueno, y ya todos los amigos que están viendo saben que tienen que seguir a Mau, por favor, apoyarlo, igual a cualquiera de los artistas que están acá. Realmente es un gusto ver la gran cantidad de amigos que se están viendo, que están apoyando. Le pedimos a todos los que están viendo la transmisión, por favor, que le den like a la página, tanto nuestro Facebook como nuestro Instagram, Expoarte CR. Bueno, vamos a otra pregunta muy buena, que sería, para que una persona
crezca, digamos, más en la parte personal, cultural, tanto como artista, ¿recomendarías algún libro? Vamos a ver. Libro, libro, libro. Bueno, las lecturas normalmente que yo hago, las que estoy haciendo actualmente, son un poco de literatura histórica, ¿verdad? Entonces, es un libro que básicamente cuenta historias un poco medievales, digo yo, ¿verdad? Uh-huh. Nada que ver con fotografía. Estoy tratando, por un consejo que me dio un buen amigo, más bien, de ir aprendiendo a leer otro tipo de cosas que no sean de fotografía, ¿verdad? De parte técnica. Y yo creo que eso ayuda, ¿verdad? Aquí lo importante siempre es que cualquier forma de expresión artística en la que uno pueda involucrarse o con la que uno pueda tener contacto, te puede ayudar a generar y a tener nuevas ideas para el trabajo de uno. Llámese música, llámese fotografía, llámese pintura, llámese escultura. Yo sí creo que todos estos medios artísticos te pueden ayudar a elevar la parte creativa y a desarrollar nuevas ideas en uno. Sí, bueno, realmente sí. Tenemos aquí a Maureen Villalobos, un gran ejemplo. Que bueno, muchas gracias, gente, saludos a Maureen. Gente que nos sigue apoyando igualmente a tu persona. Ok. Erika, ¿alguna otra cosa que tengas que comentar antes de la pregunta definitiva? Bueno, me imagino que tal vez después de leer tantos libros de historia, porque para un artista, cuando uno lee también, uno como que se transporta a todos esos escenarios, entonces me imagino que puede ser que próximamente veamos algún trabajo así, con algún vestuario especial, con algo de época, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Que tal vez... Sí, bueno, ahorita estoy trabajando en un proyecto, pero puede ser que sí, puede ser que en su momento salga algo relacionado, ¿verdad? Para mí lo importante es el ejercicio de estarse exponiendo a otras, ¿cómo se dice? A otras áreas del arte que te puedan influenciar, ¿verdad? Que te puedan ayudar a crecer, ¿verdad? Entonces, de repente yo estoy leyendo algo artístico o, no sé, algo ahí medio histórico y se me viene la idea de algo diferente, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va, ¿verdad? Dice Damaris Guzmán, excelente, te admiro por tu entrega. Ah, saludos, Damaris, muchas gracias. Okay. Bueno, ahora sí, tenemos la pregunta súper importante y es esta, Mau. Con tres palabras, defina lo que para usted es fotografía. Uy, esa pregunta. Bueno, yo creo que ya más o menos las mencioné. O sea, la verdad, digamos, para mí la fotografía es pasión. Pasión. Es entrega. Y diría, bueno, serían como cuatro, ¿verdad? Pero sería como decir amor al arte, ¿verdad? Digamos que sería como una frasecita, pero para mí esas tres cosas, esas tres ideas, resumen lo que es la fotografía. Ok, súper bien. Bueno, y realmente siento que eso va a motivar a muchos amigos y amigas que están acá. Tal vez una última, ya realmente para finalizar. ¿Qué consejo le darías a una persona que está iniciando y que no ha tenido buenas críticas con sus primeros trabajos? Bueno, yo creo que eso es parte del proceso de aprendizaje de cualquier fotógrafo. O sea, si yo le enseño a usted las fotos, digamos, de mi primer año, yo creo que usted se asusta, ¿verdad? Yo creo que todos, de alguna manera, todos empezamos ahí aprendiendo un poco, ¿verdad? Entonces, yo a la persona lo que le diría es, primero, que trate de ir definiendo, o sea, con una meta clara, ir definiendo el tipo de fotografía que le interesa desarrollar. Eso es como el primer paso. Pero a partir de ahí es poner toda la pasión y toda la entrega posible por ir desarrollando y aprendiendo de los mejores fotógrafos que uno pueda encontrar. Y en ese sentido, o sea, a nivel nacional y a nivel internacional tenemos muy buenos fotógrafos que podemos seguir, que podemos admirar
no pasa nada por decir que Julano y Menganito y Sutanito es un excelente fotógrafo. O sea, tenemos que aprender a reconocer y ver las cosas, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante influenciarse de otros fotógrafos, aprender, por lo menos mientras uno empieza a desarrollar su estilo propio. Pero sin pasión y sin entregas, sin este sacrificio, es muy difícil ir logrando objetivos, ¿verdad? Sí, igual, de igual forma, Mauricio, siento que a veces, como muchas cosas en la vida, a veces uno quiere ser fotógrafo o quiere entrar en esto y tal vez te van a decir, pero es que son muy caros, que tal vez eso no lo pagan, nadie puede vivir de la fotografía, uh-huh. Eso de que te va a dejar, eso no va a servir, es una tontera, porque sé que a muchas veces nos pueden llegar a decir eso. Por supuesto. Cuando vos ves el resultado final, por ejemplo, los cuadros que vos tenés atrás y vos, no sé si te pasa, bueno, dice, bueno, ese cuadro nació en mi corazón, lo elaboré, lo hice, lo realicé. Y véalo, ahí está, ahí atrás es está. Que esa es la parte que nadie te quita. Es que esa es la parte sumamente interesante. Cuando vos llevas 2 meses o 3 meses o 1 mes o 1 semana desarrollando la idea, no importa. Vos llevas un tiempo haciendo tu idea, creando cosas para ese proyecto, desarrollando, buscando modelos, buscando maquillistas, buscando personas que te ayuden, buscando el lugar, buscando, definiendo todo ese tipo. Pero cuando vos ves la foto en cámara, vos sabes y decís, esto era lo que yo quería mostrar, esto era. Y ese instante, ese momento, o sea, no te lo quita nadie. Y para mí eso, a mí me llena. O sea, yo cuando voy a una sesión y yo veo en la pantalla, y yo digo, ya la logré. Ya, esto era lo que yo quería. O sea, es un nivel de satisfacción personal muy grande. Y eso es lo que a mí me mueve ahí después a sentarme 4 o 5 horas a editar o el tiempo que necesite, ¿verdad? Para hacer el trabajo final. Y lo que me motiva a investigar más y buscar la siguiente foto, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, uno tiene que aprender a buscar ese tipo de pasión, ¿verdad? Ese tipo de entrega. Y eso te va a ayudar a crecer. Bueno, no sé ustedes, yo hasta que suspiro, porque realmente uno siente la pasión. Yo es como, sí, tiene razón lo que está diciendo, a mí me ha pasado. Y a mí me encanta el positivismo, de verdad. Súper genial. Sí. Bueno, para nosotros realmente es súper un privilegio, Mauricio, poderte tener acá, poder compartir un poco de vos, que nos abras las puertas de tu casa, de tu trabajo, la oportunidad de que otros chicos y amigos que admiran tu trabajo puedan ver, comentar, poner sus cositas acá. Realmente, como les decía a todos, los que son amigos tuyos, te siguen, excelente. Y los que no son, que a partir de ahora lo sigan y que realmente le den like a la página. Vamos a tener el privilegio de tener a varios artistas acá. Ya han habido varios colegas que realmente no tengo el privilegio de conocerlos, incluso o relacionarme tanto en persona como tal vez hemos tenido la oportunidad nosotros de compartir donde Mario en alguna uh-huh. ocasión, que creo que fue que ahí nos, sí. Ahí fue donde nos conocimos, ¿verdad? En una reunión de Mario. Sí. Sí, entonces, bueno, ahí, súper agradecido de mi parte. Bueno, yo me despido, gracias a todos y a todas. De igual forma, sé que nuestros compañeros se van a despedir. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Los esperamos en la próxima. Recuerde darle like a la página, seguir a Mau y métanse ahí para que vean qué buenos trabajos tienen. Erika, adelante. Bueno. No, muchísimas gracias, Mau, y como te digo, alabo mucho ese positivismo, me encantó esa energía también, o sea, porque realmente se ve que es algo que te apasiona, como dices tú, o sea, tal vez uno puede tener un trabajo y dedicarse también a la fotografía, y eso no quita el profesionalismo, ¿me explico? O sea, es como, me encantó esa energía también, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Erika y Jonathan, y a todo el equipo de Cuarte. La verdad, les agradezco mucho el espacio. Para mí ha sido un honor poder compartir con ustedes y les agradezco que tengan este tipo de iniciativas y los insto a que sigan, a que no abandonen, ¿verdad? Porque realmente esos espacios nos ayudan a crecer y no, sí, de verdad, nos ayudan a crecer y nos ayudan a aprender más, a compartir con otros colegas, a darnos a conocer y yo creo que esa es una labor muy importante. Bueno, realmente para nosotros y
para todo el equipo, y sé que es un privilegio contar contigo. De igual forma, ahí después vamos a hablarnos y me vas a recomendar un par de fotógrafos, claro, más que podamos traer a este espacio. ¿Y claro, cuál es la sí, mejor forma en que todos los amigos nos puedan ayudar a nosotros? Ahí están nuestras cuentas. No. En algún momento, espero que sea así, ¿verdad? Queridos amigos, ahí están nuestras cuentas, ¿verdad? Sí. No, pero realmente súper genial. El apoyo es lo más importante para nosotros como equipo. Todo proyecto que llevamos con ustedes, nos preparamos y lo hacemos de la mejor manera. De mi parte, gracias, de verdad, gracias por poder compartir. Y como le he dicho a los invitados especiales, espero poder ir a su estudio un día y tomar, claro, fotos, sí, aparte de tomar café. Claro. Realmente llegar y tener el privilegio de compartir con otro gran artista. Bueno, amigos, te robo un segundito nada más darle gracias a todas las personas que comentaron y que se conectaron, ¿verdad? Súper importantes, porque sin ellos nosotros no haríamos nada realmente, no. Parece mentira, pero la motivación realmente es ver esos likes, ver las personas que se han conectado. Ya, por ejemplo, Alonso, creo que es la segunda vez que está con nosotros ahí en los comentarios. De igual forma, muy agradecido. Hay fotógrafos que estuvieron hoy de muy alto nivel que realmente yo aprecio y admiro mucho su trabajo, igual que el tuyo. Y sé que esto va a seguir creciendo. Ahorita creo que también tenemos que invitar amigos de otros países, como, bueno, yo conocí a Iván Vindas, que es un fotógrafo de astrofotografía. Muy bueno, ¿eh? Y también hay muchos artistas nacionales y de afuera muy buenos. Bueno, realmente muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima. Por allá. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas gracias, noches. Mauricio. Muy amable.